La oftalmología es una especialidad médica utilizada tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, especialmente en el área de pequeñas especies. Esta disciplina se enfoca en estudiar la parte interna y externa del globo ocular, patologías, tratamientos y procedimientos quirúrgicos que puedan realizarse. ¿Cuáles son las patologías oculares más frecuentes en caninos? Las patologías más frecuentes en caninos a nivel del área de oftalmología, en primer orden están las patologías a nivel de los párpados. Entre ellas, la más común y frecuente es el entropión, que es una patología de una composición racial, donde los párpados, tanto superiores como inferiores, se introducen, tienen contacto con la córnea, pueden generar laceraciones y perforaciones corneales. Se presenta con mucha frecuencia en aquellas razas que tienen demasiado pliegue cutáneo. Otra patología que se presenta también bastante común en los caninos son las úlceras corneales, que son laceraciones en la córnea que se presentan de manera secundaria a un trauma. Y estas úlceras corneales, dependiendo de la gravedad, pueden llegar a perforarse y a producir ceguera. A diferencia de los felinos, en los caninos estas úlceras corneales son traumáticas, mientras que en los felinos, aunque pueden ser traumáticas, también se presentan por una enfermedad viral que se llama herpes virus. Otra patología que se presenta con relativa frecuencia son las cataratas. Llegó el momento de conocer a Fluffy, un canino con mucha suerte y quien se ha encargado de llenar de amor y alegrías a quienes lo rescataron y le han brindado un hermoso hogar. La familia Olarte. Fluffy es un Lhasa Apso, tiene 6 años. Su actividad favorita es salir a caminar con el papá. Es muy juguetón, es súper saludable, le encantan las frutas, en especial el mango, bananos y la piña, le encanta. Fluffy es una adición tan linda a esta familia. Él nos trae mucho amor y la verdad es que desde que Fluffy llegó a la casa, nuestra familia es otra. ¿Qué son las cataratas? Las cataratas son unas opacidades oculares que se forman en el cristalino. Estas opacidades pueden estar formadas por detritos como proteínas, pero también por sustancias inflamatorias. El lente cristalino es una estructura transparente dentro del ojo, localizada directamente detrás del iris. La función del lente es enfocar los rayos de luz hacia la retina. Cuando este lente se opaca, nos va a producir una ceguera porque la luz no va a poder llegar hacia la retina y no se va a poder formar la imagen. Las cataratas se pueden encontrar de diferentes formas, tamaños e inclusive colores. Además, pueden clasificarse en incipientes, maduras, hipermaduras, reabsortivas, juveniles, congénitas, seniles o según la enfermedad que la predisponga, como cataratas uveíticas, cataratas diabéticas o cataratas traumáticas. El problema que tenemos con estas cataratas es que pueden llegar a madurar tanto y de una manera tan rápida, dependiendo de su etiología, que pueden producir una ceguera en nuestros pacientes. Cuando hablamos de una catarata diabética, podemos hablar de un paciente que, si se descompensa de un momento para otro, puede tener una ceguera en tan solo 48 horas. Afortunadamente, las cataratas son la única ceguera que podemos revertir quirúrgicamente. No hay un tratamiento médico, ningún colirio ni ninguna gotas que te quiten la catarata. En algunos pacientes, esa catarata o ese cristalino que se extrae puede ser reemplazado por un lente intraocular, como hacemos en medicina humana. Sin embargo, tenemos, dependiendo de la etiología, cataratas que son muy inflamatorias y que no se les puede colocar lente intraocular o que no deben operarse. Pero a pesar de ello, un porcentaje muy alto de los pacientes que operamos, estamos hablando de más de un 80%, pongámosle o no lente intraocular, van a recuperar capacidad visual siempre y cuando tengamos una retina en óptimas condiciones. A continuación se mencionarán las principales razas de caninos afectadas según el tipo de catarata.
congénitas, Border Collie, Schnauzer miniatura y gigante y el Fox Terrier, seniles, Poodle o Caniche, Golden Retriever y el Labrador con moderada frecuencia. Juveniles. Estas tienden a desarrollarse por una predisposición genética a nivel del cromosoma 38 principalmente en el Labrador Chocolate y el Setter Irlandés Rojizo. La historia de Fluffy es muy particular porque es un perrito que se perdió en Miami durante el huracán Katrina. El huracán Katrina, cuando pasó por la ciudad de Miami, pues hizo muchos daños, afortunadamente sin tantos daños como en la ciudad de New Orleans, pero él estaba muy pequeño y se perdió. Estuvo deambulando por el vecindario un tiempo y llegó a nuestra casa un día tocando la puerta porque tenía mucha hambre y tenía mucha sed, ¿verdad? Mi esposa lo rescató, lo entró a la casa, le dio agua, tomó mucha agua, comió cereal porque no teníamos otra comida que darles. Pero al otro día yo regresé a la casa y lo llevé al veterinario. El veterinario lo encontró en muy mal estado. Tenía muchos parásitos, tenía muchas pulgas, tenía muchos animalitos pegados, estaba muy mugriento, era un perrito de la calle. Y la curación del perrito costaba bastante dinero. Entonces hablamos con el veterinario para que lo curaran y nosotros nos encargamos de buscar el dueño original. Pero después de esto, el dueño nunca apareció. De esa época para acá, pues es casi un hijo para nosotros, ¿verdad? Y él nos corresponde con mucho cariño, ¿no? Es muy lindo rescatar un perrito de la calle. ¿Cómo ven los perros? Esta es una pregunta muy interesante y que seguramente se la han hecho la mayoría de las personas que tienen perros. A continuación se aclarará este pensamiento erróneo, basado en que los caninos ven a blanco y negro y no a color. Los perros, tanto como los humanos, tienen unas celulitas que son muy importantes, que se llaman los conos y los bastones. Si nosotros los tenemos y podemos ver colores, si los perros también los tienen, ¿por qué no lo van a poder ver? Resultan que los conos y los bastones son unas células que se encuentran en la retina y que son las encargadas de la percepción de la luz y de la percepción de los colores. Los bastones se encuentran en mayor cantidad en los perros que en los humanos. Y esta es la razón por la cual los perros, al igual que los gatitos, pueden ver mucho mejor en la noche. Porque entre más cantidad de bastones tenga, mayor cantidad de luz pueden absorber. Y cuando haya poca luz o una luz tenue, ellos la pueden utilizar y ver en la noche. Sin embargo, los perros tienen poca cantidad de conos. Por esta razón, solo pueden ver colores como el azul, el verde, el rojo, el amarillo, el gris, el blanco y el negro. Nuestros animales también pueden enfocar. Ellos también tienen todos esos mecanismos que, conjunto con la pupila, con el cristalino, con el iris, con la retina, con las células de los conos y los bastones y con el tapetum lúcido, pueden formar una óptica visual asombrosa. Cada animal tiene un enfoque visual diferente. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de la posición de los ojitos. ¿Cómo saber si mi mascota tiene cataratas? En los caninos, a diferencia de los humanos, el primer órgano de los sentidos no es la visión. Para ellos primero es el olfato, luego la audición y de tercero está la visión. Entonces, para un propietario puede ser difícil detectar que su perro está ciego, porque si él normalmente está en un territorio que conoce o que tiene olores conocidos, no se va a tropezar y no se va a orientar. La nictalopía, es decir, la ceguera nocturna, es uno de los principales síntomas que presentan los perros con cataratas.
A medida que la catarata va madurando y que la ceguera va avanzando porque la luz no puede pasar hacia la retina, pasamos a disminución del enfoque a la luz normal. Entonces, de pronto el perrito ya no se tira antes del sofá hacia la cama, o si se tira, se golpea y no enfoca bien. Empieza a sentirse temeroso, notamos que los pasos del perrito son un poquito más elevados, que tiene temor de salir al parque en la noche o cuando la luz del sol está cayendo, que de pronto ya no es tan juguetón como antes, que disminuye el consumo del apetito, que llora para que lo suban a la cama, que llora para que le indiquen dónde está la comida. Y desafortunadamente es en ese punto, cuando ya tenemos una ceguera total, cuando el propietario se da cuenta de los signos del paciente. Es difícil detectarlo, por eso día a día tenemos que evaluar nuestra mascota, determinar si hay cambios de coloración en el ojo. No siempre que tengamos un ojo azul o un ojo blanco es un paciente que tenga cataratas, pero sí es un signo de aviso de que ese paciente necesita una evaluación oftalmológica para poder determinar a tiempo a qué se deben esos cambios de coloración. Nosotros nos dimos cuenta que el perrito venía con problemas en sus ojitos cuando él no podía ya subirse a las sillas o subirse a donde quería él estar. Inclusive también cuando él tenía problemas para bajarse de una sillita de donde él estaba puesto. Él sabe o aparentemente no ve bien por un ojito, y entonces él se pone en una esquina, se tapa con la pared el ojito que está malo y ve perfectamente por el otro. Entonces decidimos llevarlo a un médico. ¿Cómo se realiza un buen examen oftalmológico? Para hacer un buen examen oftalmológico, lo primero que debemos hacer es una muy buena anamnesis. Preguntarle al propietario la edad del paciente, de qué enfermedades ha sufrido, qué medicamentos le ha dado, por qué. Más del 60% de las patologías oculares son patologías secundarias a problemas metabólicos. Lo primero que debemos hacer es evaluar lo que son los añejos y lo que son los párpados. Evaluar muy bien que nuestro paciente no tenga masas que impidan que se cierre el párpado, que no haya deficiencia del crecimiento palpebral, que es lo que conocemos como colobomas, que no haya alteraciones a nivel del conducto nasolacrimal. Una vez que hacemos ese examen, vamos a evaluar la producción lagrimal con el test del Chirmel. El test del Chirmel es una prueba que nos permite medir en milímetros la cantidad de lágrimas que nuestro paciente está produciendo, siendo lo normal 15 a 30 milímetros. Cuando está por debajo de 15, es un paciente que ya es sospechoso de ojo seco, y cuando ya tenemos un paciente que está por 10 o por debajo de esta, es un paciente que ya tiene una patología bastante común como la queratoconjuntivitis seca. La segunda prueba que debemos hacer si sospechamos de úlceras corneales es el test de fluoroceína. El test de fluoroceína nos sirve básicamente para dos cosas. Número uno, para determinar si tenemos una laceración a nivel de la córnea compatible con una úlcera corneal y poder clasificarla en superficial o en profunda. Y al mismo tiempo nos sirve para evaluar los conductos nasolagrimales y determinar si no están obstruidos y tenemos un buen drenaje. La tercera parte del examen oftalmológico está comprendido en el examen oftalmológico básico, donde a través de un oftalmoscopio vamos a evaluar la córnea, vamos a evaluar el cristalino, vamos a evaluar la retina y vamos a evaluar el fondo del ojo. Con el oftalmoscopio, con el retinoscopio o con el panoftalmoscopio, cualquiera de estos tres instrumentos nos van a servir para evaluar cualquiera de estas cuatro estructuras que son fundamentales en la capacidad visual del paciente. Otra parte importante de ese examen oftalmológico es la medición de la presión intraocular. Esto lo hacemos a través del tonómetro de Choice, que es de identación, o a través del tonómetro digital. La presión intraocular en nuestros pacientes normalmente va hasta 25 milímetros de mercurio.
Cuando tenemos un paciente que ya hemos canalizado como sospechoso de cataratas, debemos dilatar esa pupila para poder determinar qué tan grave es esa catarata, si la tenemos en el núcleo del cristalino, si la tenemos en la corteza, porque dependiendo de su ubicación nos va a afectar en mayor o menor grado la capacidad visual, y determinando también su posición podemos determinar los grados de inflamación que esta puede generar. Es importante, una vez que diagnostiquemos a nuestro paciente, determinar qué tipo de catarata es. Cuando no es posible evaluar la retina, se puede hacer uso de otras ayudas diagnósticas como la ecografía ocular y la electroretinografía. Es importante que tengamos claro que el único tratamiento definitivo para corregir una catarata es la cirugía. La enfermedad nos ha costado mucho, nos ha costado mucho. A mí me duele mucho porque, como les decía, con este animalito uno lo tiene casi como un miembro de la familia, ¿no? Entonces, básicamente es como si cualquiera de mis hijos tuviera este problema. Estamos buscando una solución y vamos a hacer todo lo posible por ayudarlo a resolver este problema. Para poder operar un perro que tenga cataratas, es muy importante que éste no presente alteraciones de la retina, células nerviosas alteradas, desprendimiento de retina, hemorragia retiniana, cataratas inflamatorias, alteraciones de la córnea y diabetes. ¿Por qué debe realizarse el examen prequirúrgico? Un gran porcentaje de los pacientes que nosotros operamos son pacientes de edad avanzada. Estamos hablando de abuelitos de 10, 11 años. No todos, pero sí un porcentaje superior al 50%. Un procedimiento anestésico para cirugía de cataratas es una anestesia que, dependiendo de la complejidad de la catarata, puede durar desde una hora hasta tres horas. En este lapso de tiempo podemos tener complicaciones como una hipotensión, como una hipertensión, podemos tener alteraciones cardiovasculares y respiratorias. Por eso es importante hacer un buen chequeo y una buena evaluación anestésica. Y dependiendo de cada paciente, se harán exámenes paraclínicos individuales dependiendo de lo que se encuentre. La preparación para la cirugía de Fluffy es una serie de gotas con 5 minutos de intervalo entre cada gota. A partir de las 8 de la noche el perrito no debe de ingerir ninguna comida o líquido. Y el día de la cirugía el perrito tiene que estar en ayunas. Vamos a hacerle una cirugía extracapsular de cataratas, como les había contado. En ella vamos a extraer el núcleo del cristalino, que es el que está generando la opacidad y está impidiendo la capacidad visual. Esperamos que le vaya muy bien en el procedimiento. Vamos a utilizar microscopio y un instrumental de microcirugía especializado para dicho procedimiento. Previamente el paciente ha sido preparado con dilatadores de la pupila, con esteroides. Ya en este momento se encuentra sedado y en preparación para inducir una anestesia inhalada general, una relajación muscular y poder hacer la intervención quirúrgica. Bueno, ya acabamos de terminar la cirugía de Fluffy, le fue muy bien. Nos demoramos alrededor de 1 hora y 20 realizando el procedimiento como tal. Les trajimos una catarata bastante grande, más o menos de 0.5 centímetro de diámetro, de consistencia bastante dura. No le colocamos lente intraocular por la normalidad pupilar que presentaba. Aparentemente tiene buena la retina. Vamos a esperar cómo evoluciona y debe recuperar capacidad visual en el transcurso de una semana.
Un 50% del éxito de la cirugía está en el posoperatorio, porque yo puedo tener una técnica limpia, una técnica adecuada, pero si mi paciente no le aplican las gotas de manera adecuada, la inflamación va a ser muy exagerada, y recordemos que a diferencia de los humanos, los perros se inflaman más de 100 veces. Nuestro paciente debe estar quieto después de la cirugía, los primeros 10 días son los días más importantes, no podemos tener contacto directo con la luz solar, no se puede rascar. Las gotas se aplican los primeros 10 días cada 4 horas, se les coloca un collar isabelino, que es como una campanita para evitar los traumas, se le debe hacer muy buena desinfección en la región periocular para evitar procesos infecciosos secundarios. Y el paciente es evaluado a los 2 días después de la cirugía, a la semana, a los 15 días, a los 20 días, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, inclusive al año. Es un paciente que anualmente vamos a tener que estar evaluando. La recuperación de Fluffy ha sido todo un éxito. La cirugía le fue supremamente bien a la doctora Acevedo. Le llegaron a sacar una catarata muy, muy grande a Fluffy. Esa catarata es la que estaba causando un 100% de ceguera en su ojo derecho. Fluffy es súper juicioso. Desde su operación está súper activo. A los 3 días de su operación lo sacamos afuera y lo primero que hizo cuando salió era ver a su alrededor como si hubiera sido la primera vez que él veía el arbolito que siempre estaba ahí, y nosotros nos dio tanta alegría al ver que él ya podía notar la diferencia. Ya hemos ido a revisión con la doctora Acevedo y ella nos cuenta que en tan corto tiempo como 4 días desde su operación, ya él ha cobrado 40% de su visión. Definitivamente recomiendo la cirugía de cataratas a todas aquellas mascotas que lo necesiten. He visto cómo la vida de Fluffy ha cambiado de ser un perrito súper introvertido a súper activo. Él está mucho más contento y se le ve la diferencia. Y además su calidad de vida ha mejorado el 100%. La medicina veterinaria ha evolucionado a la par con la medicina humana y afortunadamente todos los exámenes paraclínicos, todas las ayudas diagnósticas y todos los tratamientos, en su mayoría, que utilizan en medicina humana, la podemos utilizar en medicina veterinaria. Es por eso que no tenemos por qué dejar a nuestras mascotas ciegas cuando tienen cataratas. No tenemos por qué permitir que ellos se pierdan de esa calidad de vida, de jugar con otros perros, así estén en una etapa adulta o más aún si son pacientes cachorros que sufren de cataratas congénitas. Ahora hemos desarrollado diferentes técnicas y una de ellas es la cirugía extracapsular de catarata. Es ahí donde está la importancia de que nosotros como propietarios de mascotas podamos detectar a tiempo qué es lo que está pasando, determinar cuáles son aquellas patologías de las cuales mi perro o mi gato puede estar sufriendo y poder llevar el paciente de una manera temprana, donde el médico veterinario pueda hacer un diagnóstico óptimo. Tenemos todas las especialidades ya en medicina veterinaria, una de ellas es la oftalmología, tenemos quien los trate, quien los diagnostique, quien los opere, y por qué no vamos a hacerlo si ahora tenemos el recurso humano y tenemos toda la infraestructura y los materiales necesarios para poder mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros pacientes.